El Gabinete Ministerial del presidente Evo Morales aprobó este 13 de marzo el decreto supremo denominado Adela Zamudio para fortalecer mecanismos de lucha contra la violencia hacia la mujer, según explicó el ministro de Gobierno Carlos Romero, especialmente con el incremento de efectivos policiales. Sí, es importante que obviamente fortalezcamos todos los mecanismos de lucha contra la violencia contra la mujer. Lamentablemente en este campo hemos mostrado con cifras que el número de feminicidios ha ido subiendo en los últimos años. La violencia intrafamiliar en todas sus modalidades igualmente representa el 40% de los hechos de violencia a nivel nacional. Se crea además un sistema de registro de alerta integrado para que bajo una aplicación a través de un celular, las mujeres que estén siendo objeto de violencia puedan pedir auxilio. También las unidades de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se incrementará a 169 municipios. En la actualidad funcionan en 100. Con este decreto supremo lo que estamos haciendo es fortalecer a la FELC. Se ve incrementar sus recursos humanos, establecer la especialización de los cuadros que se asignarán a la FELCB, instruir que sean mujeres las que presidan la FELCB a nivel nacional y departamental, al mismo tiempo crear un sistema de registro y alerta. Recordemos que el fiscal general del estado, Juan Lanchipa, informó que en lo que va del año se registraron 19 casos de feminicidio. Además, el año 2013 se registraron 26 casos, 71 casos en 2014, 110 en 2015, 111 en 2016, 109 en 2017 y 128 en 2018, haciendo un total de 574 casos registrados a partir de la promulgación de la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Además, se presentaron más de 100.000 denuncias, pero las sentencias apenas superaron el 1%.